not a game, it's a rich thing. Muy buenas a todos y todas. Este es uno de esos sitios que encuentras por sorpresa. Iba yo por una carretera principal por la costa, salí desde Pontevedra, pasé por debajo y nada. Luego me desvié hacia Domayo, que es monte, ahora estoy en el monte, y desde una carretera secundaria solitaria, desde arriba de la carretera, vi este sitio, que es un río plagado de viejos molinos restaurados. Está muy guapo el sitio este. Además, como son las 10, de 10 a 12 es el horario de la gente mayor, pues estoy aquí, digamos, escondido, y cuando ya sean las 12, sigo camino. Una cantidad de mosquitos y como arañitas por aquí. Hostia, tú. Vaya senderito. Oh. Senderismo puro y duro, ¿eh? Aquí con la bici. No sé si se podría, creo que no, porque la subida que había ahí es de empujing total. Aquí ya se puede pedalear. Bueno, voy a ver los molinos que hay ahí abajo. Y luego subo con la bici un poco de empujing. Pedaleo hasta allá a ver lo que hay. Por aquí el cartel indicaba barrio La Fraga, ¿eh? Guau, qué guapo desde aquí arriba. Esto es la selva total, ¿eh? Aquí faltan los dinosaurios con estos helechos. Mira qué sitio, tú. Bestial. Mira cómo se filtra la luz del sol entre las nubes por la vegetación. Estoy en la selva. Oye, Yeti DC, yo no tengo 10.000 euros, tío. Si los tienes tú, préstamelos, pero no me los gastaría en una bici. En una bici como máximo, ya tirando a lo bruto, 1.200 como máximo. Más, pero no. Ah, no, momento de comprarse una bici de 1.200, ni 1.800. En un futuro quizás una mountain bike como la que tenía de 500, 600. Estaba pensando que si me encuentro a alguien ahora por el sendero, los senderos son estrechos. Si me encuentro a alguien andando, ¿qué hago? ¿Me pongo la mascarilla? Qué bien arregladito está esto. Oh, qué pasada. He invertido pasta, para reformar todo esto. Me recuerda un poco a Alemania.
río Bafraga. Tenemos un molino por dentro, las peneiras, peadoira, picos de canteiro, picar piedra, trabajar la piedra, darle forma. ¿Os imagináis que se asoma alguien por esa ventana? Vaya menudo susto, ¿no? Bueno, aquí ya dejamos el río abajo, ya está subiendo con la bici, ya me sobra el chubasquero. Y nada, ahí está la carretera por donde iba antes. Llegamos a la civilización. Oh. Bueno, aquí se supone que hay un mirador, pero con tanta niebla pues no se ve el mar. Aquí es un mirador al océano y no se ve nada con la niebla. Bueno, acabo de subir una cuesta bestia, no sé cómo la he subido, sin empujar, ¿eh? Voy a pasar por encima de la autopista, por ese puente, y hay bastante tráfico. ¡Hala! Pasa un coche ahí con una canoa y todo. La gente va a la playa, a masificar la playa. Ah, se me olvidó deciros que ya le cambié la pastilla de freno. Son unos frenos TRP Speed C. Fui a la tienda de bicicletas y en vez de llevar la bicicleta como siempre para que me pusieran la pastilla de freno, pues dije, venga va, veo un vídeo en YouTube de cómo se hace y la pongo yo. De todas maneras ya lo hice en Alemania hace años con la V Analog, la de montaña, que eran frenos hidráulicos, estos son mecánicos. Vaya caminacos más guapos hay por aquí, tú, para ir por la gravel. Estoy viendo el GPS si tirar para la izquierda o para la derecha. Estoy en casa sano salvo y cuidado, creo que he visto que la gente está bastante agresiva al volante y en general, ¿eh? Madre mía, algunos les han sentado mal en la cuarentena. Joder, qué mala hostia hay por ahí, ¿eh? Venga, hasta el próximo vídeo.